Hoy los saludo desde la ciudad de Barranquilla, una de las ciudades más increíbles de Colombia, dueña de una increíble arquitectura, también reconocida por tener uno de los carnavales más grandes del mundo. Vamos a conocer su gente espontánea y alegre, gente del Caribe. Hoy vamos a explorar los lugares más emblemáticos de esta increíble ciudad, así que acompáñenme en este video. Bueno, y nos encontramos en uno de los lugares más turísticos de Barranquilla, aquí en el Malecón. Y muchos de ustedes se preguntarán qué significa Malecón. Y Malecón es el paseo marítimo de la ciudad de Barranquilla. Esta es un área que tiene 5.5 kilómetros en la cual podemos encontrar absolutamente de todo. Podemos venir a hacer ejercicio, tenemos parques infantiles, áreas gastronómicas. Es un lugar que vienen a visitar tanto turistas como las personas locales. Aquí tenemos al lado todo lo que es el río Magdalena. Tenemos la decoración del Junior de Barranquilla, que es el equipo del Atlántico, equipo del cual la mayoría, por no decir que el 99.9% de la gente es hincha, y está decorado a lo largo de todo el malecón porque el equipo está cumpliendo 100 años. El Gran Malecón del Río está dividido en 4 etapas, cada una de ellas ideada para satisfacer una necesidad de los barranquilleros. La unidad funcional número 1, situada justo al lado del centro de convenciones Puerta de Oro, está enfocada en el sector gastronómico, en el que se puede disfrutar desde las delicias de la comida callejera barranquillera hasta elaborados platos dignos del más fino restaurante. Como complemento, este sector cuenta con una plaza pública de 2.300 metros cuadrados y un primer tramo de ciclorruta por el que se puede disfrutar de la brisa del río a cada pedalazo. La unidad 2, que vino acompañada de la siembra de más de 1.000 árboles nuevos, es de carácter recreativo y se encuentra dotada con juegos infantiles y amplias zonas verdes. El tercer sector del malecón es el que fue pensado para los más activos. Los amantes del deporte tienen aquí su lugar perfecto para entrenar, ya que en este punto podrán disfrutar de placas deportivas multipropósito y 2 canchas sintéticas de fútbol, en donde se disputarán los más emocionantes partidos con los atardeceres barranquilleros como telón de fondo. El sector 4 está dedicado al sector cultural, y es que una de las principales riquezas de Barranquilla es su amplia tradición artística, por lo que en el anfiteatro se podrán expresar desde bailes y cantos hasta puestas en escena que deleitan al público de este gran escenario al aire libre. Llegamos aquí al Caimán del Río, la zona gastronómica que está al lado del río Magdalena. Aquí tenemos y podemos probar de toda la comida típica que hay en el Atlántico, adicional de cócteles, disfrutar del ambiente. Ya vamos a entrar a conocer, pero quiero recalcar que me encanta la decoración que tenemos alrededor de todo el edificio. Es muy típico, es muy colorido, y como ustedes bien saben, aquí se celebra el carnaval. Por lo tanto, hay este tipo de decoración que me parece increíble. Entonces, los invito a que conozcamos un poco por dentro cómo es la zona gastronómica. Listo, entonces síganme, vamos a probar qué tenemos por acá. Con el Caimán del Río, Barranquilla escribe un nuevo capítulo en la historia de la cultura de inmigrantes que nos caracteriza. La cocina italiana, las auténticas recetas de la cultura asiática, los sabores del Mediterráneo, innovación culinaria americana, propuestas de vanguardia de la comida mexicana y cervezas del mundo. Del profundo amor que comenzaron a irradiar millones de visitantes frente al río Magdalena, el orgullo por el realismo mágico, entre otras expresiones culturales de nuestra cotidianidad, nace una nueva especie evolucionada entre caimán, humano y mariposa amarilla, un ser que acompaña los momentos vívidos en el mercado gastronómico. Y cabe destacar que aquí tenemos el río Bus, un medio de transporte que conecta la ciudad con los municipios ribereños del departamento y que a futuro pretende conectar varias regiones del país a través del río Magdalena, bautizado como Caracalí, Gran Río de los Caimanes. Así que si ustedes quieren dar un recorrido por el río Magdalena, pueden hacerlo en el río Bus. Vale 6.000 pesos colombianos el trayecto. Bueno, Shakira es emblemática en cuanto a fama internacional. Bueno, y uno de los pasos imperdibles aquí cuando venimos por el malecón es justamente esta, la estatua de Shakira. Como muchos ya la conocen, es una de las cantantes colombianas más famosas del mundo. Y aquí le hicieron un homenaje con esta estatua que está detrás mío. Un 2 de febrero de 1977 nace de Barranquilla para el mundo un corazón que compone,
unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies descalzos que marchan por el bien de la niñez y la humanidad. Esto es lo que se puede leer en la placa de la escultura de Shakira. Y llegamos a la aleta de tiburón, un monumento de 30 metros de altura que homenajea al Junior de Barranquilla. Como les comentaba, en Barranquilla se respira fútbol. También es conocida como la Ventana de Campeones y se ha convertido en uno de los sitios icónicos de Barranquilla. Además, fue galardonada con uno de los premios más importantes en la industria del vidrio a nivel mundial. Y es que a quien quieran que le pregunten, aquí en Barranquilla, el Junior es el equipo de fútbol de la ciudad y el más grande en la costa norte de Colombia. Aquí tienen todas las estrellas del Junior, de cuando han ganado los campeonatos nacionales y de los jugadores que estuvieron en ese entonces. ¡Ah! Eso está bacano. Para finalizar el recorrido y terminar nuestro día, nos encontramos en la Ventana del Mundo. Este que es un monumento increíble que combina arte, historia y cultura. Esta es una obra de arte. Es una escultura de hierro, aluminio y miles de tipos de vidrio, como lo pueden ver. Dentro de ella encontraremos escritos sobre los hitos más importantes de la ciudad. Este es un punto importante a los que vienen aquí a visitar Barranquilla. Un lugar muy bonito para tomar fotos y entrar un poco más en contacto con la cultura de aquí, de esta ciudad de Barranquilla. Bueno, y aquí en la parte interna de la Ventana del Mundo tenemos todos los eventos importantes y los acontecimientos de la ciudad de Barranquilla. Así que si quieren saber de historia, les invito a que vengan aquí en la parte interna y puedan leer de cada fecha importante que ha sucedido aquí en esta hermosa ciudad. La Ventana al Mundo como concepto es la continuidad de esa puerta de oro por la que han ingresado millones de inmigrantes desde los albores del siglo XX, con equipajes en los que no solo viaja la esperanza, sino el conocimiento y la cultura, y que un siglo después se abre a ese mismo mundo para mostrarle el crecimiento y el desarrollo de una tierra de oportunidades, labrada con la ayuda y el coraje de quienes anclaron en ella. Es bonito e inspirador también. Espero que les haya gustado el recorrido que hicimos en Barranquilla. Quiero despedirme desde aquí, desde Salgar, que será nuestro próximo lugar a visitar. Y espero que en el siguiente episodio ustedes me acompañen a recorrer este lugar. Como siempre, no olviden compartir el video, suscribirse y darle like, ¿vale? Es importante que apoyen este tipo de contenido para poderlo seguir haciendo, ya que muchas de las personas que están mirando los videos no se están suscribiendo. Así que no les cuesta nada, denle clic en suscribir y nos veremos en un siguiente destino.